¿Cómo va a Caesteros? Espero que genial. La pandemia sigue. Y seguirá. Largo tiempo. Pues no toman conciencia algunos. Perjudicando a miles. Inocentes de tal atropello sanitario. Pasando a las noticias desde Corea del Sur: Modo Cangrejo, del Hyundai ioniq 5. Tecnología. Hyundai presenta un sistema para aparcar sin tener que maniobrar inspirado en los cangrejos. Este método permite girar las ruedas 45 grados al lateral para poder conducir como un cangrejo y entre otras cosas girar 360 grados el coche. Seguro que más de una vez te has encontrado en la situación de no solo no encontrar aparcamiento, sino de tener que hacer malabarismos con el volante para que quepa tu coche. Muchos en España han desarrollado ingeniosas técnicas para no chocar o dañar el resto de coches o dependen de los ya conocidos sistemas de asistencia al aparcado existentes en el mercado. Hyundai tiene la solución definitiva y la ha presentado en el CES de Las Vegas, el aparcamiento lateral. En el contexto de la feria de tecnología, la compañía automovilística ha dado a conocer su nueva tecnología de aparcamiento con uno de sus vehículos, el Ionix 5. Este sistema permite girar de lado las ruedas para, básicamente, conducir de forma lateral. Sí, como si fuera un cangrejo, por lo que aparcar debería ser mucho más sencillo de la cuenta. Este sistema, compuesto de cuatro módulos ubicados en cada una de las ruedas del coche, integra motores eléctricos que junto a amortiguadores y frenos cableados permiten realizar el giro. Además, estos módulos son extraíbles por lo que se pueden instalar en otros coches, eso sí, eléctricos, y sin que se necesite la adaptación de las plataformas de dichos vehículos. Aparcar de forma lateral. Según recoge un metraje de la propia compañía, esta tecnología permite girar las ruedas del coche en ángulos de casi 45 grados. Esto abre un gran abanico de posibilidades para el vehículo, desde aparcar de forma lateral hasta poder girar en 360 grados, pudiendo aumentar enormemente la maniobrabilidad del coche. De hecho, el sistema permite no solo girar las ruedas, sino que cada una pueda girar de forma independiente. Hay que aclarar que este sistema, bautizado como E Corner, es puramente conceptual. Si bien es cierto que el vehículo utilizado en las demostraciones de Hyundai es un coche comercializado en serie, la tecnología por el momento no se verá en el mercado hasta dentro de unos años. Demostración de la tecnología e-corner de Hyundai. La idea lleva en desarrollo al menos un par de años, y no ha sido hasta ahora, presumiblemente a causa del COVID y la pandemia, que no ha sido posible plasmarlo en un prototipo físico. Un detalle que afianza la idea de Hyundai de estandarizar este sistema en un futuro es la posibilidad de instalar estos módulos en otros vehículos con la menor cantidad de impedimentos posibles. Desgraciadamente, Hyundai ha sido parca en detalles técnicos adicionales, por lo que aún tendremos que esperar un poco más para ver a Ecorner aplicarse en el mercado actual. La compañía ha asegurado que esperan lanzarlo de forma comercial para el año 2025. No es la primera vez, por otro lado, que vemos la idea del movimiento, a lo cangrejo, en el sector automovilístico. Rivian, la considerada por muchos rival directa de Tesla, ya presentó un sistema similar en el año 2019 en su pick-up eléctrica, la Rivian R1T. Posteriormente, le siguió General Motors con su Hammer EV, su primer vehículo eléctrico que también incluirá este llamado, modo cangrejo. Ahora también BYD. Con su marca de lujo Yangwan, Con su u 100% eléctrico. SUV. Todo terreno. Gira en grados parciales o total 360 grados. Por un sistema ya aplicado a los montacargas cargas BY, de que al aplicar presión electrohidráulica sobre ejes, U rueda gira hacia un lado o otro. Y le agrega la versión anfibia a su SUV de tamaño medio. Con además la posibilidad de hacer frente con éxito pendiente de 38 grados en duna de arena, como las de París-Dakar. Son modelos los anteriormente mencionados en toda esta nota cultural. De segmentos muy específicos. Aunque ya a la venta la mayoría de ellos. Seguirán apareciendo innovaciones. Que las mencionaremos a su debido momento. Nos despedimos sin antes mencionar. Fuente www.elespañol.com y transporte y energías limpias webnode.es Hasta aquí las noticias de transporte y energías limpias webnode.es Es algo que sigue. Entre todas y todos. Cuídate, la gente quiere vivir. 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 Deja vivir. Te lo implora Dios. Cuídate. Cuídate. Y viví. Gracias. Gracias a Dios. Gracias.